¿México podría tener represalias al no cumplir el T-MEC? Antes de contestar, es importante saber que el T-MEC es un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de julio de 2020, sustituyendo así al Tratado de Libre Comercio. Este tratado permite que México genere medidas de anticorrupción, mejores prácticas regulatorias, comercio digital, inclusión de pequeñas y medianas empresas, protección del medio ambiente y derechos laborales, y más. Después de que Estados Unidos y Canadá iniciaron sus propias consultas sobre las políticas energéticas de México porque son inconsistentes de acuerdo al T-MEC, el gobierno de México ha dicho que no hay nada de qué alarmarse. ¿Pero esto es verdad? De acuerdo a declaraciones de Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y quien estuvo presente en la negociación del T-MEC en el sexenio de Enrique Peña Nieto, menciona que se afecta de forma indirecta a todas las empresas instaladas en México y que además han generado empleos en nuestro país. Esto significa que estas empresas van a tener consecuencias en el costo de la electricidad y la falta de adhesión de energías limpias, lo que complicaría la exportación de los productos. Además de que las repercusiones finales podrían ser aranceles a exportaciones mexicanas por el monto a daños ocasionados. También enfatizó que esto es un tema muy serio que se debe atender con puntualidad.